la teoría. Vamos a hacer un ejercicio en el cual, ¿qué nos dice? F de A, la función, verán aquí, es como cualquier función. En este momento nos dice Y es igual a 1 menos 1 tercio. En vez de la X, ¿qué le ponen? La, ¿sí estamos de acuerdo, chicos? En vez de la X le ponen ¿qué? La A. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Miren, ¿usted esto puede graficar? ¿Sí o no? Sí. Ya, eso, muy bien. Van a ir participando. Sí podemos graficar. Muy bien. Aquí, dense cuenta, nosotros tenemos una función donde la pendiente es igual a menos un tercio, vean. Y ya nos acordamos de qué. De esta ecuación. Y es igual a mx más b. Recuerden, vean, no es nada del otro mundo. Entonces, ¿alguna inquietud hasta ahí, muchachos? No se confunda, no. Porque aquí nos da una letra diferente. Ya, muy bien. Al hablarnos de cociente, en este caso, de cociente incremental, ¿qué nos dice? Verán qué. ¿Qué nos dice? Cociente. Aquí es igual. Aquí nos da un punto inicial, en este caso es la A. Y aquí, esto de acá, ¿qué es? Esto es H, que es el incremento, o también llamado delta X. ¿No es cierto? Usted puede seguir aquí. Cuando nos dice que H es diferente de cero, o H tiende a cero, ¿qué significa? Que puede ir por la izquierda o puede ir por la derecha para tomar un valor, pero no va a llegar a topar ¿cuál? El cero. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué ha sido la H, chicos? El incremento. El incremento. Muy bien, es el incremento. Esto de aquí se llama H. No tengo inconveniente que usted le ponga H o delta A o delta X. No tengo inconveniente. Muy bien, hasta ahí, por favor, alguna pregunta. Verán que aquí ya les puse esto, que delta X es igual a H. Delta X es lo mismo que decir H. Listo. Bien, ¿cuál es la fórmula del cociente incremental? Esto sí, por favor, no se vayan a olvidar. ¿Cuál es la fórmula del cociente incremental? El cociente incremental es igual a ¿qué? F de A más H menos F de A. ¿Cuál es F de A? Esto de aquí. Esto es F de A. Recuerden, ¿sí estamos de acuerdo? En pocas palabras, verán, aquí tenemos la función F de A, aquí, por eso le puse de rojo, A. ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual, chicos? Verán, F de A, ¿dónde está la A? ¿Dónde está la A? Voy a poner A más H. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Dónde está la A? Voy a poner A más H. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? 1 menos un tercio, donde está la A, pongo A más H. A más H. Menos, ¿qué? F de A. ¿Qué es F de A? Un tercio. Un tercio. Menos un tercio de A. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Sí está claro esa parte, Camila? ¿Ya no te confundiste esa parte? Ajá. Ya. Por favor, chicos, en esta parte. Estoy haciendo solo la parte de acá arriba. Luego vamos a utilizar esto de aquí, el delta X. Esta parte quiero que quede clara. ¿Sí estamos? Sí. ¿Alguien, por favor? ¿Alguna pregunta? Dice que puso de menos, porque es un tercio menos un tercio. No, eso sería uno menos un tercio. Sí, perdón. Menos un tercio. Gracias, Steven. Uno, sí. Porque es la función. ¿Ya? Gracias. Ahí, muy bien la corrección. Listo.
Entonces aquí, esta es la función que nos dieron, ¿no es cierto? En el sitio de la A, ¿qué le puse? A más H, nada más. ¿Sí estamos claros hasta ahí, chicos? Sí. Ya. Muy bien. Hasta ahí no tengo inconvenientes, miren. Entonces, ahora, ¿qué vamos a resolver? Luego, como les dije, les voy a poner esta parte de aquí. Entonces, aquí, ¿qué me quedaría? 1 menos un tercio de A menos un tercio de H menos 1 más un tercio de H. ¿Sí o no? Chicos. Sí, listen. Listo. Entonces, miren. Resuelvan esto. ¿Y cuánto nos va a quedar? Y verán que es simple. ¿Cuánto nos queda si reemplazamos esto? Vamos a ver. Esto se hace cero. ¿Por qué? Se anula con el de aquí. Un tercio de A con un tercio de A. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me quedó? Menos un tercio H. Eso, ¿no es cierto? Menos un tercio de H. Hasta ahí, por favor, alguna pregunta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? No. Eso, ahora sí, ya estamos contentos. ¿Ya me entendieron esa parte? Sí. Ya, muy bien. Entonces, miren, esto es lo que hacemos la primera parte. Ahora, para completar, ¿qué nos dice? Nos dan los valores de menos 2. ¿Qué haremos? En esta misma función, verán, ¿ya copiaron esto, chicos? Sí. Ya. Vamos a borrar esta parte. Por favor, me ayudan, quedó menos un tercio H, quedó, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Menos un tercio de H. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué nos dice? El valor de A, ¿no es cierto? Valor de A. ¿Cuánto vale A en el libro? ¿Cuánto nos da el ejercicio? A vale cuánto. Vean en el libro. ¿Cuánto vale? Menos 2. Entonces, vamos a calcular menos 2. Y esto es igual. ¿A qué sería igual esto? Verán, lo mismo. F de A más H menos F de A. En este caso. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Entonces aquí, donde está la A, reemplazo esto de aquí. ¿Sí estamos? ¿Cuánto vale A? Chicos, ¿cuánto vale la A? Menos 2. Eso, vale menos 2. Entonces quedaría aquí 1 menos un tercio de 2 más H. Menos 2 más H. Menos F de menos 2. ¿Sí? ¿Sí me entendieron esto? Para que no se confundan. ¿Qué quiere qué? 1 menos un tercio de cuánto? De menos 2. Ya, resuélvame eso. ¿Podremos resolver? Chicos, ¿sí podremos resolver ahí? ¿Cuánto me quedaría? 1 menos, más aquí, 2 tercios menos H. Menos 1 más 2 tercios, ¿no es cierto? A ver, menos. A ver, aquí hagámosle bien. Me quedaría 1 más 2 tercios. Hagan, por favor, esa parte. Menos por menos me da más 2 tercios. Hagan esta parte. ¿Y cuánto me daría?
Hagan por favor esa parte. ¿Cuánto me queda? Menos h, ¿no es cierto? Menos h, ¿sí o no? Sí. Ya. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuánto vale h? 0,0. 0,01. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuánto ha sido cuando me da esta función, cuando me da menos 2? ¿Cuánto vale la h? Menos 0,01. Reemplazamos ese valor. Hasta ahí, por favor, alguna pregunta. Ahora, ¿con qué valor vamos a hacerle? ¿A cuánto vale? 0. Ya, hagan lo mismo, pero con 0. A ver, ¿cuánto les queda? Hagan lo mismo, pero con 0. Vamos a ver si es que ahí ya interpretamos el ejercicio. Camila, ¿ya estamos de acuerdo? Sí, Lice. Ya, ahora sí, ¿ya estamos tranquilitos? Ajá. Ya, eso. ¿No ven que hablando nos entendemos? Hagan con el 0. Hagan con el 0 y ya vamos a ver cuál es el, cuando aplicamos el límite, por favor. ¿Ya terminaron, chicos? ¿Cuánto les dio con 0? 0, ¿cuánto les dio? Debe valer 1. ¿Qué más? ¿Cuándo la A vale 0? Hagan, por favor, con A igual a 0. ¿Cuánto le dio Valeria? Valeria. Ya me perdí. ¿Cuánto le dio? Es que ya creo que hice mal, ya me perdí. A ver. Hagamos lo mismo,
sin esto de aquí. ¿Qué les dije? Vamos a hacer esto. F de 0 es igual. En este caso, ¿qué me queda? 1 menos un tercio de A más H. Sale. ¿No es cierto? Menos 1 menos un tercio de A. Eso tengo, ¿sí o no, chicos? Sí. Ya. Entonces aquí, ¿esto es igual a qué? 1 menos un tercio de A. Perdón, aquí sería 0 menos H. 0, ¿por qué? Porque la A, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la A? 0. 0. Luego, menos 1. ¿No es cierto? Porque esto se hace 0. ¿Qué me queda aquí? Se anula esto. ¿Y qué me quedó? Esto es igual a menos H. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, ya lo entendí. Ya, ¿me entendieron eso? Listo. Sí. Ya, muy bien. Entonces, ahora, dicho eso, verán que cuando vale la A vale 0, ¿no es cierto? Listo. Vamos a ver ahora aplicando el límite. ¿Ya estamos de acuerdo, chicos, ahí? Llegamos a esto. Igual, oiránme. En donde esté la A, voy a ponerle ¿qué? Donde esté la A, A más H. 1 menos un tercio de A más H. Menos 1 menos un tercio de A. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Y esto sobre cuánto? Sobre H. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Aquí? Sí. Ya. Verán que no hice nada más, solo reemplacé la función aquí para que me dé ¿qué? El incremento. Recuerden que esto es el incremento. A más el incremento. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esto del resto, la función. Nada más. ¿Preguntas, por favor? No. Ya. Entonces aquí, ¿qué nos quedaría? Esto sería igual 1 menos un tercio de A, luego menos un tercio de H. Verán, chicos, para que no se vayan a confundir, menos 1 más un tercio de A. ¿Y esto sobre cuánto? Sobre H. Listo, chicos. Aquí, recuerden que como tengo cantidades iguales, uno con uno se anula. Un tercio de A, un tercio de A se anula. ¿Y qué me queda? Menos un tercio de H, esto sería igual. Menos un tercio de H sobre H. ¿Y qué dice? ¿Aquí puedo o no puedo simplificar la H? Chicos, ¿puedo o no puedo simplificar? Sí, puede. Eso. Simplifico. ¿Y esto ha sido igual a qué? A menos un tercio. Entonces, la función que nos dio, cuando H tiende a cero, la derivada, que hablemos en este caso, cuando H tiende a cero, aplicando un límite de esta función, verán, aplico el límite cuando H tiende a cero de esta función, ¿a qué es igual esta función cuando me da aplicando el límite? Es igual F de A más H menos F de A sobre H. ¿Y a cuánto nos da eso? ¿O cuál es el resultado de resolver todo esto? ¿Nos da cuánto? Un tercio, menos un tercio. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Por qué nos dio menos un tercio? Porque dice que
H va a tender a cero. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Sí. Preguntas, por favor. No importa el ejercicio, no importa la función que nos dé. Aplique esto. En el sitio de la A ponga esto. ¿Qué tiene ahí? ¿Se acabó? Inquietudes, chicos, hasta ahí. Daniela Zárate, ¿alguna pregunta? No, profe. Daniela Zárate. No, profe, no. Y la gráfica es sencilla, ¿no es cierto? Vamos a hacer el gráfico de esto. Listo. Para hacer el gráfico, no se olviden tabla de valores de esta función. Entonces aquí, recuerden que la A, en este caso, sería Y es igual 1 menos un tercio de X. Listo. Eso es lo que tengo acá arriba. Solo le reemplazamos las letras. En este caso, tabla de valores X, Y. Voy a darle aquí un valor de 0 a la X. 0 a la X. ¿Cuánto vale Y? Vale 1. ¿No es cierto? 0 a la X, la Y vale 1. Ahora, la Y, en este caso, vamos a suponer, le voy a dar un valor ¿de qué? A la X, de 3. La X vale 3. ¿Sí estamos de acuerdo? 1 menos 1, 0. Ya con esos dos valores, puedo dar o hacer un gráfico. Recuerde que nos pide también el gráfico. Primero, usted ve que la pendiente es negativa. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que la pendiente, cuando es negativa, va a ser en este sentido. Cuando es positiva, va a ser en este sentido. No se vayan a olvidar. Listo. Primero, ¿qué dice? 0 en X, 1 en Y. 1 en Y. Luego, 3 en X, 0 en Y. 1, 2, 3. Tengo aquí. Y miren, el gráfico nos dio en este sentido, entonces está en forma correcta lo que nos dice que la pendiente es igual a menos un tercio. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se dan cuenta que ha sido fácil? Sí. Ahora sí, ya no les, no están tristes porque no me entendieron. ¿Ya me entendieron, chicos? Sí. Ya, muy bien. Espero que esto ya quede sumamente claro, el momento de utilizar el cociente incremental. ¿A qué es igual? Delta Y sobre delta X. O lo que es mismo, delta X es igual a la H. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí, por favor? Para la evaluación, por favor, estudie lo que es la evaluación sumativa. No voy a ponerles todos, pero sí serán unos 2, 3 ejercicios. Pero de ley tienen que estudiar la evaluación sumativa. Gracias, Alex. Bien, Manolito. Gracias, chicos.